Amigos y amigas, que tengan excelente tarde. No vas a creer lo que pasó en vivo en la Cámara de Diputados. La Márgara Zavala se enoja, saca chispas de coraje, porque dice: "No me llamo Márgara, me llamo Margarita Zavala". Fernández Noroña la paró en seco enfrente de todos a la esposa del comandante supremo de los paniaguados, Felipe Calderón. Antes, amigos, antes de poner la información, los invitamos a que se suscriban a este canal, que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like para que le lleguemos a más personas con toda esta información. Pues vamos rápidamente a ver qué es lo que sucedió en vivo en la Cámara de Diputados y cómo la Márgara Zavala saca chispas de coraje y dice: "No me llamo Márgara, me llamo Margarita Zavala". Pues vamos rápidamente a ver qué es lo que sucedió en la Cámara de Diputados y cómo, amigos, cómo le dieron tremendo cerrón de hocico a esta Margarota Zavala. Vamos a escuchar. Lamentablemente, en la actualidad, alrededor del 70% de las personas adultas mayores trabajan de manera informal, es decir, no tienen derecho a la seguridad social. Solo el 30% están pensionados y o jubilados. De este pequeño porcentaje, 75% de pensionados corresponde al IMSS, solo 10.3% al ISSSTE y el resto está distribuido dentro de los sistemas de pensiones de empresas de Estado, universidades, bancos, estados, municipios y el sistema judicial. En este sentido, el propósito central de la iniciativa que el día de hoy ponemos a su consideración es que los servidores públicos que hayan decidido en su momento subsistir en el régimen de pensión vitalicia puedan mejorar las condiciones de cálculo de su cuantía de pensión. Para lograr este objetivo, se propone incorporar a la ley el concepto de cálculo integral. Debido a la subsistencia de una serie de lagunas en la ley que ponen en un estado de indefensión y vulnerabilidad a los burócratas al llegar a la tercera edad. ¿A qué tipo de lagunas me refiero? Bueno, pues estamos hablando de las que se derivaron luego de la desindexación constitucional del salario mínimo en el año 2016. Desde ese año comenzaron a calcularse las pensiones de conformidad con la UMA, Unidad de Medida y Actualización. Los atropellos fueron tales que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó mediante jurisprudencia que la UMA, cuyo valor es menor al salario mínimo, no puede aplicarse para determinar la cuantía para el pago de una pensión. No obstante, cada día continúan presentándose innumerables controversias ante los tribunales por parte de los trabajadores del Estado, pues consideran que la cuantía del pago de su pensión es insuficiente para cubrir aspectos esenciales como lo es el de la salud, la vivienda y la alimentación. Y todos aquellos que le permitan subsistir con dignidad en la tercera edad después de una vida de servicio y de entrega. Por lo anterior y con el firme propósito de que los trabajadores del Estado puedan gozar de una mayor tranquilidad al momento del cálculo de su cuantía y pensión, es que proponemos establecer con mayor claridad y precisión qué tipo de prestación se incorporará dentro de la cuantía de pensión y no dejar a libre albedrío de las dependencias o instituciones gubernamentales la incorporación o no de la compensación garantizada dentro de las cuotas o aportaciones que realiza el trabajador. De modo que los trabajadores del Estado tengan la posibilidad de mejorar sus cotizaciones y, por tanto, asegurar un retiro laboral con mayor dignidad y decoro y, sobre todo, que les permita mantener los mínimos estándares de calidad de vida que tenían antes de separarse del servicio público. Es cuanto. García Luna, gracias, narcotraficante. Concluya, Calderón diputada. Lo sabía y Márgara también lo sabía. Gracias, diputada. ¡Vamos! Túrnese a la Comisión de Seguridad Social para dictamen y a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para opinión. Tiene la palabra el diputado Jesús Fernando García. Diputada
Diputada Liz, ¿con qué? Diputada Margarita Zavala, ¿con qué objeto? Cuestiones personales. Me llamo Margarita Zavala. Adelante, diputada, cierto. Hasta por un minuto. No que le cueste trabajo. Hemos presentado una iniciativa que fortalece las instituciones de seguridad pública. Hemos presentado unas iniciativas que son una propuesta para la ola de violencia que tiene este país por una política de abrazos y no balazos. Si esa es la razón por la que hay más de 140 mil muertos, vergüenza les debería de dar. Vergüenza les debería de dar hablar de violencia, de seguridad a ustedes. Quitaron el Fortamún, quitaron el Fortasec, desmantelaron las policías y le dan toda la carga a un ejército. No lo merecen y este país no lo merece. Estos 140 mil muertos, estos más de 140 mil muertos, sí son los muertos de López Obrador. Gracias por la palabra. Diputado Jesús Fernando García Hernández. Permítame. Diputadas y diputados, les suplico guardar el orden para que el diputado que ya está preparado en tribuna pueda ser presentado y a su vez el presente la iniciativa. Diputada Julieta, ¿con qué objeto? Diputada Julieta, ¿con qué objeto? Orden. Diputada, ya se hizo el llamado al orden, le agradezco. Sí. Gracias, diputada. Si ella se llama Márgara, pues entonces sí es alusión personal. Hubo alusiones implícitas, diputada. Si muchas es, gracias. Y si es gracias, narcotraficante, diputada, pues también. Tiene la palabra el diputado Bueno, amigos, esto es lo que sucedió, porque nos tiene que explicar Márgara Zavala sobre lo, o que nos dé una explicación, lo que ocurrió con la guardería ABC, cuando se quemaron lamentablemente varios niños, nunca se hizo justicia, que nos dé una explicación por qué tenían como Felipe Calderón tenía como secretario de seguridad a un narcotraficante. De eso no nos habla. Es una señora que no tiene coherencia de lo que está hablando. Y vamos rápidamente ahora a ver cómo Fernández Noroña la encaró y la paró en seco a su esposa del comandante supremo Felipe Calderón, el comandante supremo de los paniaguados. Vamos a escuchar. Por moción de orden al diputado Fernández Noroña, se recordó el criterio que se ha tomado para respetar el decir de los diputados y diputadas y no poderlos reconvenir por eso. No procedía una moción de alusiones personales, dado que no la hubo, y yo les suplico que en aras de que esta sesión pueda continuar y que se desahoguen las iniciativas que tenemos pendientes, se permita al orador en tribuna presentar su iniciativa. Adelante, diputado Antolín Guerrero. Por alusiones, hasta un minuto, diputado. Muchas gracias, diputada presidente. Yo solo quería plantear desde el momento anterior que hubo una alusión implícita desde la bancada de Acción Nacional. Es efectivamente atribución de la mesa determinarlo, pero siempre que hay una alusión implícita a la bancada de Acción Nacional, quien en este momento conduce la Asamblea la otorga. Y en el caso de cuando no somos de su bancada, nos la niega de manera arbitraria. Esa era la moción de orden. Yo quiero terminar aprovechando para decir que me sumo al reclamo de la diputada Zavala a ser tratada con respeto. Su nombre es Margarita. Y me parece que aunque niegue calderónicamente que sabía, ella tiene derecho a ser tratada con respeto. Y seguramente después pasará a decir que tiene dudas del juicio de Nueva York hacia García Luna, pero de que sabían, sabían. Muchas gracias.
Bueno amigos, si les gustó este video, compártelo en sus redes sociales, activen la campanita de notificaciones, regálenos un like para que le lleguemos a más personas con este video. Dejen sus comentarios y nos vemos hasta la próxima. Adiós.